Hello. Hello. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. And you? Very well, thank you. Hi. You don't convince me. Are you really, really fine, or are you sad, worried? So, you are tired? Did you work today? No, well. No. No. Yes. A lot of work at home? Yes. Yes, I know. It's a lot of things to do at home, homework from school. And English lessons. Now, yes. How are you doing with the platform? Good. Good. So you complete what? Section 1, 2, 3, the midterm exam? Yes. Yes. Uh-huh. How was it? Did you get 10? No. ¿Qué? Llegaron al 10 en el examen. Ah, en el último. Sí. Okay, excellent. Do you have any topic that you would like to review? ¿Algún tema que les gustaría repasar? Yes, no. Tal vez un poco en el presente continuo. Ah, present continuous. Okay. I'm going to take notes on that. Carlos? Carlos, do you have any question or comment? No, it's okay. Okay. Yesterday, who remembers yesterday's topic? And he's possessive nouns. Possessive nouns. And adjectives. Possessive pronoun, possessive adjective. So we're going to make a review. I'm going to share my screen with you. So here we have, we're going to start practicing with possessive adjectives in this worksheet, right? So I suppose that you have your notebook with you. Okay, let's remember they are my. Your. Hers. It's ours. For example, we can say, this is my house, right? This is my house. Or this is your house. This is his house. This is her house. This is its house. This is our house. This is their house. Remember that possessive adjectives follow something, okay? A un possessive adjective siempre le sigue un nombre. My what? My pen. My wallet. My what? Siempre van a ir seguidos de algo, okay? So, okay. Depending on the subject, right? Recuerden que si el sujeto es la primera persona, yo, para decir que algo me pertenece es my. Si me refiero a algo, tú o ustedes, el possessive adjective is yours. El su de él es his, el su para ella o su de ella es her. Si es de una cosa o animal algo es its. We, possessive, our,
they, possessive, their. Okay? So, let's practice here in this exercise. We're gonna complete. Van a ir completando en estas oraciones con el possessive. Wow. No muy chiquito, ¿verdad? Se las voy a dejar así. Uh-huh. Y las voy a ir moviendo. Acuérdense que no tienen que copiar todo, sino que solo escriben uno y la respuesta. Por ejemplo, leemos ahí, hay que leer todo. Dice, where is classroom? We can't find it. No lo podemos encontrar. Entonces, ¿cuál se les ocurre que va ahí en el uno? Our. Exacto, our. Nuestro, ¿a dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. ¿Qué me indicó? Es we, estoy incluyéndome a mí también. We can't find it, no podemos encontrarlo. Ok, so, entonces escribe number one, our. Number two, y así van a ir escribiendo las respuestas y luego vamos a chequear. True. Les voy a dar tiempo y luego voy a ir bajando ahí para que completen las demás.
Ya puede bajar a las 11. Finished? Yes. Everybody finish or you need more time? ¿Ya todos terminaron? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? Hasta las 18 llega. Yes. Okay. Okay, ready to check your answers? Okay, and let's see an answer. Okay, here you have the answer. In number one, the answer, our. Number two, your. Three, your. Four, her. Five, their. Six, his. Seven, my. Eight, its. 9, there, 10, there, 11, it's, 12, my, 13, his, 14, our, 15, it's, 16, there, 17, mine, and 18, yours. It's, 16, there, there, my, my, your, me equivoqué, en, una, dos, tres, cuatro, me equivoqué. Me equivoqué okay. En tres. Vamos a ver cuántos se sacaron y luego vamos a ver qué pasó. Ok, si tenían 18 buenas, equivale a un 10. 17 respuestas buenas equivale a 9.4. 16, 8.9. 15 respuestas buenas, 8.3. 14, casi le pegan al 8, 7.8. 13, 7.2. 12, 6.7.
Y si bajamos de ahí, entonces sigamos estudiando. Ah, 13 tengo. 83%. That's okay. Excellent. Excellent. Okay. And what happened here? ¿Qué pasó? ¿En cuáles se equivocaron? Me, en la 16, tú. En la 9. Ok, veamos la 9 de children. Uh-huh. ¿Qué le había puesto? De ellos. Ajá, el de ellos, como me estoy refiriendo a los niños, no pues pueden usar sus juguetes. Ajá, ese sería their, este, el 9. El otro dijeron por ahí 16, Mr. y Mrs. son dos personas, el señor y la señora Smith. Entonces otra vez me estoy refiriendo a ellos, dos personas X. Yes, their new television. ¿Qué más? En la 15. En la 15, Brasil. Ah, estoy hablando de Brasil, es un país, es una cosa, ¿verdad? Su capital del país, y como es una cosa, its capital. Okay. Ajá, su capital es Brasilia. Its capital city is Brasilia. La 13, no sé qué es. Do you think your father likes... Ajá, como estamos, la pregunta sería, ¿crees que a tu padre le gusten sus regalos de cumpleaños? Y como estamos hablando del papá, his. Uh-huh. Es el que pertenece a él. ¿Ok? Ok. Esto era con los... possessive adjectives. Ahora vamos a practicar la otra parte. Como dijimos, lo íbamos a hacer en partes. ¿Cuánta parte? La otra son los possessive pronouns. Pronouns. Ahorita acabamos de practicar. Los que vimos eran possessive adjectives. Ajá, son los que van seguidos de un nombre. De un algo, como por ejemplo, this is my marker. My va seguido por marker. ¿Ok? Los possessive pronouns dijimos que mayormente casi siempre van al final, ¿verdad? Ok, sí. Si el sujeto soy yo, I. Aquí estoy diciendo, I have a bicycle. Tengo una bicicleta. Ahora quiero decir, la bicicleta es mía. The bicycle is mine. ¿Ok? Mine. Para you, utilizamos yours. Yours. Con ese, anteriormente en el adjective es your. Aquí es yours. 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 Aquí no hay problema porque este es igual, his. Solo que la ubicación es al final. La bicicleta es de él. Ajá. His. Ok, she has a bicycle. The bicycle is hers. Con S al final, hers. Anteriormente era sin S, igual la ubicación, ¿verdad? She has a bicycle. Ella tiene una bicicleta. La bicicleta es de ella. The bicycle is hers. Okay, it, este es its, igual que anteriormente, aunque aquí no me aparece, quizás no se va a utilizar en ningún ejercicio. We have a bicycle. Aquí vamos a decir ours, ponese al día. They have a bicycle, the bicycle is theirs. 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 Uh-huh. I, mine, you. Yours. Yours. He, his. She, hers. It, it's, aunque no está ahí. We, ours, theirs. Theirs.
¿Lo hacemos ya o van a tomar alguna captura para recordar? Es un poquito diferente la pronunciación, un poquito. Y la escritura, pero es poco lo que varía. Ok, ¿ready? Yes, ok. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio, solo aquí, por ejemplo, hagamos la uno. We bought that house last year. Si digo que nosotros compramos la casa el año pasado, ¿de quién es? It's ours. It's ours. Es nuestra. It's ours. Car belongs to Mr. and person is theirs. I think it's so much wonder. This pen, I think is his. This book is Excuse me, it's mine. I have sister, right? It's true. ¿Puede bajarlo un poco? Gracias. Presidente, ¿cómo es que? Pero bueno, ya, ahí, ¿no? En mi opinión, hablar. Es the little boy chose. Ah, no, en mi opinión, lo debido sí se perdió. Gritó. Finish. Everybody finished?
No. Yes. No? Okay, I'll give you a couple of minutes more. Okay, ready to check your answers? Okay. Yes. Okay. Okay, we're gonna check answers. Okay, we have a number one, ours. Number two, theirs. Yes. Number three, his. Number four, mine. Number five, ours. Ours. Number six, yours. Number seven, hers. Number eight, mine. Number nine is ours. Number 10 is theirs. Number 11, hers. Number 12, yours. Number 13, his. Number 14, mine. Number 15, theirs. Let us pick the grades. Yeah, por ahí eso es un 10. You get 15 correct is 10. 14 is 9.3. 13, 8.7. 12 is 8. 11, 7.3. 10 is 6.7. Y si bajamos de ahí, pues sigamos intentando. Hey. 10, señores. Right. Excellent. And the rest, 80. That's nice. Very nice. It's okay. And the rest of you? I suppose they are correct. Okay. I have a question. Yes. En la número 12 también se podría utilizar el my, porque no se define así como que. Porque podría ser. This is the my. No copié las respuestas correctas. Ok, ahí voy. En la 12, this is mine. You ordered pizza. I ordered. Podría, podría utilizar los dos, my y yours. Poco no se sabe si está hablando de la pizza o de la espagueti. Ay, creo que sí tiende a confundirse. Ah, tú ordenaste pizza y yo ordené espagueti. Ok, esto es mío. O esta es mía. Tú ordenaste pizza y yo ordené espagueti. Está confusa. Sí. Tiende a confundir. So, ahí sí está confusa. A menos que puse my. Sí, o sea, lo más común es que cuando decimos, esto es mío, tú ordenaste pizza. Como por lógica, es como decir, aquí está diciendo, esto es mío, tú ordenaste esto, yo ordené aquello, ¿vea? Es como por guiándose así, está fácil, pero pues para hacer primer ejercicio, estamos empezando con este tema, puede tender a ser confusa la situación. Alguien me dijo que no había copiado las respuestas. Esto se lo voy a mandar.
Se lo voy a mandar cuando terminemos la clase. Ok. Okay. Ahí van a ver. No se los mandé antes porque entonces iban a ver las respuestas. La idea es que lo hagan sin ver las respuestas. Okay. Well, in the platform, you have, en la plataforma está mezclada las tres formas que hablábamos ayer, las tres formas de indicar o de mostrar posesión. Decíamos que se puede hacer con possessive adjectives, que ya vimos que los possessive adjectives, bueno, ya estudiamos cuál corresponde a qué sujeto, y ya vimos que el possessive adjective va seguido de algo, de un nombre, de una cosa. Estos son, por ejemplo, mis qué, calcetines. Después del adjective hay un nombre, socks. My es el adjective, socks es el nombre. En el pronoun, casi siempre van al final de la oración. Esto lo explicaba ayer. Aquí estamos diciendo, estos son mis calcetines y aquí estos calcetines son míos. Míos. So, es un poco diferente, aunque al final estamos diciendo lo mismo. También se puede indicar posesión utilizando los nombres de la persona. Si ustedes tal vez se han fijado, pueden ver de pronto que dice en algunos establecimientos, en algunos negocios, pueda que ustedes hayan visto, por ejemplo, Guadalupe's Salón. Esto me está indicando de a quién le pertenece el salón, ¿verdad? Es de Guadalupe. Guadalupe Salón. Ok. Podemos decir Sonia's Bakery. Okay, la panadería de Sonia. De Sonia. Ajá. So, también se puede utilizar o mostrar posesión con el nombre de la persona, el nombre propio. Ok. Y acá, pues tenemos un ejercicio en el que se combinan ambos. Hemos estado ejercitando por separado. Primero hicimos possessive adjectives, después possessive pronouns. Ahora vamos a mezclar los dos. Por ejemplo, en el uno, aquí tengo las dos opciones. Hey, is, aren't, utilicé our porque va seguido de un nombre. Our clothes. Nuestra ropa, sí. Our clothes. No podía decir ours porque luego hay algo más ahí. Clothes. ¿Sí? Así es que de las dos opciones, una es la correcta. Ustedes van a ir eligiendo cuál es, si possessive adjective o possessive pronoun. ¿Ready? Ok, complete with your own answer. Pónganle la respuesta y seleccionen cuál creen que es la correcta y la escriben en el cuaderno. Solo las respuestas. Number one, A, B, and the answers. A, the answer, B, answer. B, you're right. No te me pega, Luca. Hombre,
Finished? Okay, and this, we're going to check the answers in this letter square. Okay, you can check here. And then we're going to practice the conversations. Okay, the first one is done. Hey, these aren't our clouds. You're right. Oh. Ours. Ours. Are over there. Number two, these aren't my gloves. These aren't my clothes. Are they yours? Yours. Number, well, in letter B, no, they are not. Mine. As Sally made, they are hers. In number three, it says, whose queremos preguntar de quién, okay? Whose shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Okay. And the answer, no. They are not there. Shirts, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Yes. La uno en B, yo le había puesto our sin la S, pero bueno, ahí dice que es con S. Se aplica ahí con S cuando, por ejemplo, va a iniciar una oración y, o cuando finaliza. Ok, lo que les decía es mayormente se utilizan al final, la mayoría de veces. A veces puede ir al principio cuando ya sabemos el contexto de lo que se está hablando. Okay. Y lo que hay que tener en cuenta es que los possessive adjectives, ellos tienen, después del possessive hay un nombre de una cosa. Blusa, mesa, computadora, hay un nombre después del possessive. En cambio, después de un possessive pronoun, no hay un nombre después. Entonces, si se fija acá, aquí dice, bueno, estamos hablando de nuestra ropa. Dice, hey, these aren't our, ¿nuestra qué? Ropa. Entonces, aquí está seguido de un nombre. Okay. Ropa. Es un nombre común, un algo. Clothes. Ah, tienes razón. Las nuestras, pero ya no dice un nombre después de aquí. A menos está que ahí, a menos que diría, tienes razón, nuestra ropa está acá. Ajá, si dijera nuestra ropa, si hubiera el nombre ropa otra vez ahí repetido, entonces sí, iría sin ese. Our clothes are over there. ¿Sí? Gracias. Ok, excelente. Así es como hay que tener en cuenta que vamos a utilizar un possessive adjective si luego va un nombre acá. Un nombre es cualquier cosa, ¿no? Lo que define un o lo que conocen como sustantivo, ¿right? Una mesa, una pared, un carro, un nombre tiene que haber después del adjetivo. Si no hay un nombre después del adjetivo, entonces es possessive pronoun. Okay. En este caso está al principio. Como ya sabemos, y para evitar repetir clothes, no pusimos otra vez clothes aquí. Como ya está aquí, clothes, ya no se repite aquí, entonces cambio a possessive pronoun, right? Okay. And this is, any other question? ¿Hay alguna otra pregunta?
No questions? No. 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 Okay, so we can start. Podemos empezar con el siguiente tema y pueden seguir ejercitando este tema en la plataforma. Vamos a ver un poco de vocabulario acá. Okay, it says weather and seasons. Weather. What is the meaning of weather? What does it mean, weather? Weather. Clima. 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 Seasons. Temporadas. Estaciones o temporadas. Okay. Weather and seasons around the world. Listen, and then we're going to practice and define vocabulary. And practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, questions about vocabulary? Okay, let's see about it's spring. What is spring? Primavera. Primavera, exacto, primavera, spring. It's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. Es cálido, soleado. Cálido y muy soleado. Uh-huh. It's summer. What is summer? Verano. Verano, exacto. Verano. Summer es verano. Ajá. It's raining. Está lloviendo. Ajá. It's hot. Está caliente. And humid. Yeah. Yes. Humid. Like in El Salvador, right? It's hot and humid. Okay, it's fall in the U.S. Es otoño. 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 It's fall in the U.S. It's cool. Es frío. Cloudy. Nublado. Nublado. And windy. Viento. Como viento. Brisa, viento, no sé. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Ajá, cuando hace fresco. Mucho viento. Uh-huh. Viento. Windy. Fresco. Mucho viento, uh-huh. Está ventoso. Mucho. And then, winter in Russia. Es invierno. Invierno, winter, invierno. It's snowing. ¿Está nevando? Ajá, nevando. And very cold. Yeah. It's snowing and it's very cold. All right. About this, we have this conversation. Let's look at the topic. Let's repeat. It's really cold. 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 It's really cold. Cold. It's really cold. Okay, let's listen to the conversation and then define vocabulary. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, vocabulary. Do you have any question about the vocabulary in this conversation? No. Hmm?
No question about vocabulary? No. No, no question. Okay. So, windy, está haciendo mucho viento. Okay. Julia is scarf. Es la bufanda. Ajá, scarf es bufanda, scarf. Ah, ya. Waiting. Usando, es usar, wear. Usando, ajá, vistiendo, usando, wearing. Okay, I will play the conversation again. La voy a poner otra vez y le voy a dar pausa para que ustedes repitan después de cada participación. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no. Oh no. What's the matter? What's the matter? What's the matter? And it's windy, so it's really cold. It's snowing. And it's windy. No, it's really cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. No, they are at home. What about your scarf? It's at home too. It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Excellent. Good idea. Okay. Because of the time, por cuestión de tiempo, vamos a hacer la práctica en grupo. Primero, las chicas van a repetir al mismo tiempo la parte donde dice Pat. Y los chicos, Yuli. Okay, ready? At the count of three. Girls, start. You start. One, two, three. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, it's at home. My coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, excellent. Solo escuché por ahí una que aquí, boots. Boots. And that's okay. Now let's change. Boys first. At the count of three, boys start. One, two, three. Boots. Oh no. What's the matter? It's really cold. Are you wearing your clothes? No, I'm not. They are at home.
What about your scarf? What about your scarf? It's a home too. Well, I'm wearing your coat. But my coat isn't very warm. I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Excellent. Only this one's matter. Matter. What's the matter? What's the matter? Pero es como decir problema. ¿Cuál es el problema? What's the matter? What's the matter? Any other question? Coat. Este. Coat. Coat. Abrigo. Abrigo. Warm. In pit. Warm. No es muy caliente. Ajá. Cálido. Cálido. Okay. Any other question? No. Okay, that's it. Remember you have this conversation in the platform so you can continue practicing it. Pueden continuar practicándola en la plataforma. Están muy bien con la pronunciación. Solo necesitan practicar más para sonar con más fluidez. Recuerden que la plataforma es 24/7. Tienen que tener ya completos, bueno, ya habían avanzado hasta la unidad 4, la sección 4. Ya ha terminado el midterm exam. Y si hay algún tema que les gustaría repasar o que hagamos algún que sientan que necesitan que reforcemos, me lo hacen saber para prepararles una clase de repaso. Okay. Any questions? No. Okay, so that's it for today. Thank you for being in class today and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. See you. Bye.